celebra y declara en el nombre de Jesús. Declara, usa la autoridad, usa la autoridad. Y adoramos, aleluya. Y el proceso son necesarios. ¿Cuánto le pasan a mí? Los procesos son necesarios. Le debes acá ahora por ellos. Vamos a ver por ella y por ella. Santo eres. Por ella, por ella, por ella. Zuleika, le digo a Lele de cariño. ¡Santo! ¡Santo! Los procesos son necesarios y nos enseñan una cosa. ¿Saben qué nos enseñan? Que mientras más fuerte sea el proceso, mayor va a ser la gloria. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué nos enseña la Biblia? Que los procesos tienen fecha de expiración. Mira esto. Dice que tienen fecha de expiración y te dicen que son leves. Santo. Te dice esta leve tribulación momentánea producirá en ti. Pastor, producirá en ti. Producirá en ti. Yo no soy pastor, pero estoy al lado de mis pastores todo el tiempo y sé lo que es la carga de un pastor. Y hay veces que nosotros queremos renunciar y deseamos decirle ya, porque muchas veces no entienden la carga de un pastor. Santo eres Jesús. Pero hoy yo te digo que tengas paz. Ten paz, porque todo esto es pasajero, momentáneo, tiene fin y va a producir en esta iglesia, en esta casa y en ustedes un cada vez mayor, excelente y eterno peso de gloria. Yo quiero que usted entienda que todos tenemos potencial, pero ese potencial no todos lo llegamos a despertar. Y esta iglesia está llena de potencial. Está llena de potencial. Hay ministerios aquí poderosos, los veo en el Espíritu. Pero tienen que despertar ese potencial. El pastor no puede hacer todo. El pastor no puede hacer todo. Y hoy tú vas a despertar desde hoy hasta el domingo. Dios va a trabajar con ustedes, con cada uno de ustedes personalmente, en intensivo. Santo aleluya. En intensivo, porque Dios va a despertar a los líderes. Dios va a despertar a los profetas de esta casa. Dios va a despertar a los ministerios, a los cantantes, a los evangelistas. Aleluya, a los misioneros los va a levantar, los va a despertar. Aleluya. Óigame bien, hermano, yo hablo esta palabra y la envío en el nombre de Jesús. La envío en el nombre de Jesús. Aquí, desde aquí el lunes, van a haber testimonios. Pastor, escríbelo y anótelo. Van a haber testimonios de milagros, de sanidades. Aquí hay personas que no pueden tener hijos, van a poder tener hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay personas, aleluya, que tienen problemas económicos. Dios va a obrar a su favor. Créalo, créalo, porque este es un fin de semana de gloria. Este es un fin de semana de despertar espiritual. Aleluya, pastor, y van a llegar músicos también. Aleluya, los que están aquí yo los voy a capacitar. Aleluya, y los voy a enseñar en el Espíritu. Más de lo que saben. Saca el avance. Yo quiero que toda la iglesia levante sus manos y diga conmigo: hoy, 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 hoy yo me levanto. Hoy despierto mi potencial. Hoy lo desato. Diga conmigo fuerte: lo desato. Y me lleno y me revisto de autoridad y
de poder. Diga conmigo, goodbye devil. Dígalo. Dile goodbye devil. Conmigo anda el gigante de gigante. Tú estás rugiendo, dígalo, tú estás rugiendo. Pero conmigo anda uno que ruge más fuerte que tú. Dígalo, conmigo anda uno que ruge más fuerte que tú. Y ese sí que ruge. Y cuando ruge la tierra tiembla. Y cuando ruge los demonios se tienen que ir. Y cuando ruge todo tiene que cambiar. Su piedra tropieza en el piedra. Padre, prospera su entrada, su salida, guarda su voluntad, guarda su levantar. Padre, en el nombre de Jesús, cúbrelo, dirígelo, que tome, Señor, buenas decisiones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un abrazo, varón. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo voy a terminar mi parte, pero voy a orar los que quedan aquí. Quiero decirle que esto continúa mañana. Yo quiero pedirle un favor, que si usted puede traer un amigo, traiga un amigo mañana. Invite a alguien mañana para acá. ¿Amén? ¿Cuántos se comprometen conmigo? Amén, traiga un amigo. Háblele en el espíritu, diga, mañana hay algo poderoso en la iglesia. Quiero que venga porque Dios va a tratar contigo. Amén. Porque además de restaurar a la iglesia, tenemos que rescatar a las vidas también. Amén. Así que esto continúa mañana y el domingo. Aleluya, sigo orando por nosotros. Ha sido un placer, un gozo estar en medio de ustedes. Nos hemos gozado. No se imagina cuánto. Aleluya, para todo el beneficio de ustedes. Traemos nuestras producciones. La mía y la de mi amada esposa están disponibles para todo aquel que quiera cooperar con nuestro ministerio. Va a ser de grande bendición. Amén. Y así a la vez usted nos ayuda a nosotros a seguir empujando esta carreta. Hermanos, somos un ministerio humilde, sencillo. No cobramos por ministrar. Jamás lo hemos hecho. Amén. Y entendemos, ¿verdad?, que Dios es nuestro suplidor. Llevamos más de 10 años viviendo a fe. Y hasta el sol de hoy Dios nos ha suplido en todo. Amén. Con esa ayuda, ¿verdad? Amén. Con esa ayuda que usted nos está comprando nuestra producción, nos ayuda, aleluya, a seguir, ¿verdad?, jugando esta carreta, a seguir, ¿verdad?, moviéndonos en nuestra casa, con nuestros hijos y todo lo demás. Así que, aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta mañana. Amén. Así que la persona que continúa, ¿cuánto puede dar gloria a Dios? ¿A su nombre? ¡Gloria a Dios! ¿Quién sigue? El pastor. Mi santo Jesús. Siervo, pase por aquí, hermano. Que viva, amén. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios. Te adoramos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias por lo que estás haciendo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dele gracias a Dios por lo que está haciendo. Por lo que está haciendo en el cielo aquí. Gloria a Dios. Por lo que está haciendo ahí en José. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por lo que está haciendo en tu siervo, Dios. Gracias por tu presencia, Santo Señor.